Estamos en el Instituto Gras y Susana Arévalo, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, acá estamos con todo el nerviosismo, la expectativa y la adrenalina del fin de año, justamente, ¿no? Con un año atípico, así que bueno, poniéndole todo, el amor, el entusiasmo de siempre y quizás más para que las cosas puedan salir y para que la gente pueda disfrutar del momento de nuestra fiesta, de nuestro show de fin de año, ¿no? A ver, pero ustedes siempre... El show, si digamos, es la frutilla del postre de un año de trabajo y todo. Nosotros hacemos dos o tres notas al año y cada vez que venimos siempre hay algo. Siempre hay... alguna cosita que, ahí. Que una perlita, que salió esto, que salió el otro. O y... cuando entré, que fue lo primero que dije... Qué cambiado que está. No sé qué cambió, pero se nota que está cambiado. Y bueno, tratamos por ahí el salón, sí, lo pintamos, vamos tratando de dar a la gente nuevas expectativas y nuevas visualizaciones. Cuestión de que el lugar de trabajo sea armonioso y gratificante, ¿no? Algo que no hemos hablado. ¿Cuándo vamos a hacer el Museo Grassi con todos los trofeos con todos y los cosas? Trofeos, y porque por, cada vez que pobre, entro... que hay un montón de achaques, sí, de trofeos. Y dentro de todo, cuando entro también veo cosas nuevas. Y sí, hay copas nuevas de este año, así que bueno, ya pasaron en junio, estuvimos también con las chicas de Zumba, también sacaron muy buenos premios. La verdad que es gratificante... Como yo digo, no importa que uno sea el mejor o no considerado con otro, sino lo importante es saber que uno está entre la gente de buen nivel y que el trabajo que hace es el correcto, ¿no? Que se va por buen camino. ¿Cómo van viviendo? A lo mejor va a pecar de reiterativo. Más que nada yo a veces lo pienso. Por ahí hay alumnas que ya son de años, ya saben lo que es recibir un premio o algo. Ahora... Las novatas, las debutantes en recibir premios, ¿cómo lo reciben? Porque nunca hemos hablado de esa parte. Es muy emocionante verlos cuando reciben la medalla, ver cuando los nombran y nombran el premio por el que adquirieron. Y ahí es donde uno se da cuenta la magnitud que realmente tiene para la gente las premiaciones. Eso que yo insisto, después nosotros estamos desde el año... 92 compitiendo, y después que yo insisto, como yo digo, miren, lo más importante es que ustedes disfruten arriba del escenario. Nosotros lo orientamos hacia eso, que disfruten arriba del escenario lo que están haciendo y que se sientan bien con ellos mismos. Después la premiación es como es un resultado de lo que yo disfruté, lo que yo di, lo que yo pude sacar de adentro y transmitirle al público y por ende al jurado lo que pude transmitir, y eso será el resultado de algo, ¿no es cierto? Viendo una foto, salto de un lugar a otro, de lo que es Grassi y todo. ¿Cómo van vislumbrando las nuevas generaciones que van creciendo en el camino después de haber visto una foto familiar de ustedes? Es impresionante ver, yo por ejemplo, una de las profesoras que está con nosotros, Florencia Rivas, sacábamos la cuenta y Florencia empezó estudiando acá y hace 16 años está con nosotros. Hoy está como profesora, es una chica joven y sacábamos la cuenta y así me sucede con muchas chicas bailarinas que por ahí no se dedicaron al profesorado, pero sí siguen bailando. Y otras chicas, por ejemplo, profesoras que han salido de acá y que hoy tienen su estudio y que les va súper bien y que para nosotros eso es muy gratificante. Y uno ve las nenas y empieza a sacar cuentas. Ay, sí, yo hace 7 años que estoy, yo hace 8 años. Y yo por ahí las veo, que son chicas todavía, porque por ahí son nenas que hace... El otro día justamente una que veíamos una foto, hoy la nena está en la apertura de lo que es el evento, Mariana la eligió para la apertura, y sacábamos la conclusión que la primera vez que bailó, bailó en pañales. O sea, bailó con pañales sobre el escenario. Y que la gente nos siga durante tantos años y que siempre encuentren algo nuevo y que cada
clase que se les ofrece, las nenas vengan con ganas, que a veces son días de lluvia y las madres protestando, pero la tuve que traer porque no quería faltar, porque sí, falta ANSA. Y bueno, eso, no sé, no tiene precio. Es algo que realmente no tiene precio. Ahí estamos hablando de la parte positiva. Todo esto también tiene siempre sus blancos y negros. A lo mejor no pasa tanto con usted, pero conociendo, viendo el entusiasmo y la mística que hay. ¿Qué produce cuando uno se encuentra a veces con gente que dice, teniendo, que algo estamos hablando fuera de cámara y todo, pero que en realidad creo que eso se traslada a toda la vida cotidiana? Sí, bueno, hay gente que tiene la oportunidad y no la sabe aprovechar. Y ustedes, todos tenemos momentos buenos, malos, de crisis y algo, pero en definitiva una línea de conducta de vida va marcando los caminos. ¿Cómo se van viviendo todo ese tipo de experiencias? Y bueno, lo que pasa es que yo ya estoy grande y son muchos, muchos años con todo esto. Entonces por ahí yo lo puedo ver bajo otro punto de vista. Yo me aferro mucho a los jóvenes. Cuando uno va entrando por ahí a veces sin querer en una rutina o algo, o a veces, ¿por qué no? También a veces uno está en un bajón o en un agotamiento, es como que me voy aferrando a los jóvenes y de ellos me agarro. Y es como uno vuelve a resurgir y a decir, bueno, es lo que hablábamos. Una nena que no quiere faltar a clase, una familia que viene y agradece porque ha pasado momentos muy difíciles y dentro de esos momentos difíciles la danza a lo que viene la nena los ha sacado a flote en familia. Todo ese montón de cosas son las que uno se aferra y va haciendo que año a año las cosas vayan haciendo un cambio. Y a seguir y seguir luchando, digamos, ¿no? ¿Cómo se está viviendo? Ya estamos a poco más de un mes de lo que va a ser el 22 de diciembre. ¿Cómo estamos viajando hacia esa fecha? Bueno, ahora todavía nos queda una actuación para la que se están preparando, que es el 17 de noviembre. La gente de Árabe en Tierra Santa, un lugar emblemático, que bueno, que hemos tenido la satisfacción de estar varias veces y hemos sido convocados nuevamente, así que allí estaremos. Y después, bueno, a full con el 22 de diciembre, más de 200 bailarines en escena, así que es mucha gente la que se está preparando. Muchos ensayos previos, ensayos extras, vestuarios, la organización de micros. Nosotros ensayamos un día previo allá en el teatro, así que bueno, que los micros del teatro, que los micros de ese día, porque llevamos muchos micros, la gente prefiere viajar y no estar con el problema de estacionamiento y todo eso, la gente que no tiene vehículo, así que bueno, es como que nada, se va viviendo el ambiente, a ver, va fluyendo toda la alegría y, como dije, la adrenalina que produce ese show de fin de año, ¿no? Que a veces parece mentira porque llegó solamente un bailarín y los padres que realmente lo vivencian muy junto a los hijos, podemos saber que por tres minutos y medio, todo lo que se trabaja durante el año para recibir finalmente un aplauso al final de esos 3 minutos y medio, ¿no? De la directora de Graci a la mamá, ¿a usted también le toca de vez en cuando? Sí, obviamente, me toca como mamá y como abuela. A veces lo veo, veo babero ahí cuando estoy viendo algo y pienso en a nosotros cuando nos toca. Claro, también, bueno. Eso también, ahora por ejemplo, bueno, Gustavo, que es el subdirector. El toda una familia dedicada al arte. Va a estar en el Paseo de la Plaza también, con Claudio Santa María, a nosotros cuando nos toca. Y bueno, y han hecho un montón de espectáculos, o sea que él se dedica al teatro, y después bueno, con Mariana, nada, a mí cuando ella baila yo estoy ansiosa como directora y como mamá esperando Tierra Santa para ver el show de ella y el show de las chicas, o sea voy como mamá y como directora, no me los pierdo
cuando voy. Y después, bueno, también tengo a mi nieta bailando, así que también que está haciendo el profesorado y que ya ayuda en las clases con 15 años que tiene. Entonces, bueno, es como que uno todo se va proyectando y como yo sé la felicidad que produce bailar, enseñar, estar y todo esto, me pone muy feliz que ellos lo puedan vivenciar también. ¿Y cómo lo vive? Porque hay normalmente, por lo menos en el común de la gente, hay mucha gente que reniega del pasado de la familia y quiere ir por otros caminos. ¿Cómo va viviendo ver que acá hay raíces que siguen manteniendo la línea? Y bueno, para mí, nada, esto se sabe que en el año, cuando yo nací justamente en 1953, lo fundaron mis abuelos. Y más de una vez cuando veo todo el fruto y cuando veo, por ejemplo, sobre todo los finales que nosotros realizamos con toda la gente dentro del escenario, bueno, siempre se lo dedico a ellos, siempre están en mi mente y presentes como agradeciéndoles lo que me enseñaron y el camino que me marcaron. Y no cambiaría mi vida para otro rumbo más que este. Es más, tengo, por ejemplo, mi hermana que también bailó conmigo toda su vida. Ella acá ha venido para los exámenes como psicopedagoga también que es. Y hoy ella, que todavía es mayor que yo, está en danza comunitaria bailando en Capital, porque la danza uno la lleva adentro y está en la sangre y es algo inevitable, y se han ido a filmar a Jujuy, por ejemplo. O sea, es algo que está en la familia y mismo en las fiestas familiares siempre hay baile, es como que está. El baile es como los que son músicos y siempre está presente en la vida cotidiana, ¿no? Uno piensa que es fácil, pero en realidad no. ¿Cómo se logra el milagro de tantos años hacer la muestra anual, por ejemplo, el Teatro Nini Marshall, que es palabra mayor organizar un evento ahí por todo lo que significa el Nini Marshall, que no tiene nada que envidiarle a cualquier catedral de Capital? Sí, es la verdad que nosotros trabajamos comodísimos, es un teatro que nos gusta muchísimo, es un escenario espectacular, la parte que tiene de camarines, y bueno, es mucho esfuerzo. Pero los padres, por ejemplo, los que ya hace años que van, están esperando el momento y saben con el show que se van a encontrar y hacen partícipe a sus familias de que realmente vale la pena el show con el que se van a encontrar. Y la gente nueva es como que de ver videos y cosas y de lo que le han contado, tienen mucha expectativa de esa nueva presentación. Es más, nosotros este año se dio que hay muchas mamás que son chicas jóvenes y hoy están estudiando danza y también van a bailar junto a sus hijas o por ahí, no junto a ellas, pero sí en el escenario donde van a bailar sus hijas. Y hoy van a tener la experiencia este año de bailar ellas, ¿no? De ser parte del espectáculo. Y eso me parece fantástico. Gente que por ahí bailó en su niñez y que, bueno, que dice, ay, a ver, ¿por qué si es una materia pendiente? ¿Por qué si a mí me gusta? ¿Por qué si esa sensación que se siente me da felicidad, no la puedo volver a sentir? Y bueno, y ahí estamos. Así que yo creo que es producto de lo que se ofrece, de todo el entorno tecnológico que también se pone a disposición del espectáculo. Y la verdad que, bueno, que me tengo que sacar el sombrero en la organización de la parte artística que hace Mariana, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, Emociones tiene como logo unas mariposas. Las mariposas son las emociones que nacen desde acá, desde la panza, nacen desde adentro. Uno cuando siente cosas lindas dice, tengo mariposas en el estómago. Entonces, bueno, ahí están las emociones. Cada emoción tiene un color, el vestuario está previsto a los colores de acuerdo a la emoción que representa esa danza, digamos, esa coreografía. Así que no es que es algo improvisado, está todo estudiado, premeditado para que después sea totalmente armonioso el espectáculo. Entonces creo que eso es el secreto de poder permanecer tantos años, tanto con la institución como en un teatro de esa índole, ¿no? ¿Cómo se hace
esto es 2018. Ir planificando con años de anticipación, porque si hay algo que no se mira también. Yo hoy si le preguntara qué fecha va a ser en el 2019, ya sé que me lo dice. No me la dieron todavía, pero estamos en eso, pero deben andar eso, por ahí. Hablando con y el no teatro. Todo el mundo lo puede hacer o lo hace. O lo hace, a lo mejor lo podrían hacer, pero que no tienen esa... Y porque yo pienso que uno de los secretos es eso, uno saber dónde está parado, qué es lo que va a hacer, y va a la organización de las cosas. Porque las cosas organizadas me parece que es lo que más resultado da de que sea todo positivo, ¿no es cierto? Así que, bueno, trabajando ya, pensando en varias cosas para el año entrante. Porque, bueno, es parte de la organización. ¿Con qué cerramos? Cerramos que, bueno, queremos contarle que tenemos una novedad, que es lo que llamamos Gracia Estética, que también empezó todo un poco por las mamás que mientras esperan los chicos, a veces dicen, ay, pero ¿qué puedo hacer? ¿Y por qué hay algo para nosotras? Y bueno, y por ahí no todas quieren actividad, o no quieren gimnasio, o no quieren... Y bueno, hemos hecho nuestra parte de estética, digamos, así que también les ofrecemos y todo sí, eso. A la gente le ofrecemos ahora, hay reiki, hay masoterapia, hay pedicuría, hay manicuría y depilación. O sea que las mamis ahora ya no tienen que estar la hora, hora y media, esperando que terminen las clases, pueden ocuparse de ellas y cada día estar más bellas. ¿Para cuándo la parte estética artística? Y bueno... Por una cosa, o sea, si uno va mirando hacia adelante... conociendo un poco de todo, una cosa puede llevar a la otra. Bueno, pero es que en realidad... Pues, acá en las zonas un solo nombre se me viene a la mente que esté haciendo algo de eso, nosotros, y no en este rubro. Claro, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que acá se le ofrece al alumnado durante el año, por ahí se le van dando clases, se traen otros profesores, se dan otros estilos para que vayan conociendo. Por ejemplo, este año agregamos street jazz, que es lo que está un poco más de moda. Y por ejemplo, las chicas acá les hemos hecho hacer make-up, o sea, cursos de maquillaje para que se automaquillen, para que el día de la muestra se puedan maquillar también ellas, para que pensamos el año que viene hacer maquillaje artístico también. Pensamos que tienen que tener un montón de complementos, no solo la gente que hace profesorado, sino al todo el que le gusta la danza y también tipo de entrenamiento y tener conocimiento de diversas cosas. Así que es un poco como que también la parte estética ya la estamos incorporando de alguna manera dentro de las clases también, ¿no es cierto? ¿El balance final cuándo lo hacemos? ¿10 de enero? Porque después del 22 van a querer tomar una semanita. Sí, después del 22, o sea, el 28 es como que terminamos las clases y retomamos en febrero, pero siempre enero es la... Por empezar la parte de estética, este año en enero va a estar abierta, así que bueno, ya invitamos a todo el que quiera seguir con su parte de estética, lo vamos a seguir. Y después, bueno, uno en realidad para hacer cambios, para pintar, para poner cosas nuevas, para hacer arreglos, porque se necesita ese tiempo. Así que el balance lo hacemos cuando quieras. Gracias por estos minutos. No, al contrario. Gracias a ustedes por estar siempre junto a nosotros.